a las personas ciegas les es más fácil comunicarse por Facebook Chat, que es por donde todo el mundo se comunica. Los teclados no están hechos para ellos. Entonces lo que hicimos fue crear un estilo de Facebook Chat para ciegos. Nosotros vimos que algo iba mal, porque teniendo toda esa tecnología y teniendo las pantallas táctiles, podíamos de alguna forma hacer que la persona que no puede ver interactúe de forma más simple con estos dispositivos. Claro, aparte siendo, digamos, la pantalla táctil universal, todos tienen la misma pantalla táctil para los ciegos, iban a sentir que estaban utilizando algo que toda la sociedad usa y no es algo exclusivo para ellos, que hace que se sientan como discapacitados. Ya que nosotros hemos implementado un teclado braille, podríamos usar ese mismo teclado y reemplazarlo en el teclado del sistema operativo. Eso permitiría que las personas que escriben con braille se les haga mucho, mucho más fácil y mucho más rápido también, ya que este teclado lo podrían utilizar en prácticamente todas las aplicaciones del sistema.